Hola, soy Alex Sánchez Palomero, triatleta paralímpico, 3 veces subcampeón del mundo y 2 veces campeón de Europa. Pues si tuviera que hablar con mi Alex adolescente, nada, le diría que disfrutara de las pequeñas cosas, que pasara tiempo con todo el tiempo que pudiera con su familia, con sus amigos, que las cosas puede que no vayan como él pensaba, pero que van a ir bien, que al final el esfuerzo va a merecer la pena, que le va a tocar llorar de vez en cuando, pero que también va a disfrutar mucho de la vida. Nos toca esperar un año más para los Juegos de Tokio y la verdad es que personalmente creo que son cosas positivas. Hay que quedarnos con lo bueno y lo bueno es que tenemos un año más para ser mejores triatletas, vivir otra vez el sueño de clasificarnos para unos Juegos con toda la emoción que conlleva y con más ganas si cabe para seguir llenando este sueño y este saco de ilusiones y poder sacarlo todo en Tokio 2020 más uno. De la pandemia es complicado sacar algo positivo, pero bueno, yo cuando tuve el accidente con 17 años siempre intenté sacar también algo positivo de una desgracia como fue la mía y ahora hay que intentar sacar algo positivo de esta desgracia como ha sido para todo el mundo de la pandemia. Y yo creo que lo que tenemos que sacar en positivo de todo esto es que tenemos que estar unidos ante estas circunstancias, tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas, agradecer de lo que tenemos, que es mucho, y seguir mirando hacia adelante. A pesar de los obstáculos, la vida sigue y hay que intentar siempre buscar ese lado positivo, que siempre lo hay.